Hello, hello, how are you? Hi. Hi teacher, how are you? I need you. Fine, thanks. Excellent. ¿Qué tal de lluvia? Fuerte la lluvia, fuerte, fuerte. Sí que cayó tremendo, ¿verdad? Bien, bien fuerte y con mucho viento. Y fue como bien, bien rara la tormenta de hoy. Sí, bien raro, ¿cierto? Hoy no cayó granizo, ¿eh? Al menos hoy no, ayer llovió con granizo, al menos hoy no, pero sí fue súper, súper fuerte. Vamos a ver. Hello, teacher. Hello, how are you? Fine. And you? Fine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Am tired. Solo reporto algo que Good evening, teacher. Can you hear me? evening. Yes, I know. Thank you. How are you? Happy. Happy. Hoy le toca karaoke a Ana porque no estuvo ayer hablando. Say. Which song do you want to sing with me? Sí. With me. Happy birthday, the happy birthday. Pero en salsa, happy birthday en salsa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Salsa bachata. Okay. Adriana here. Adriana Marcela. Yes. Adriana, no here. Oh my God, Ana. Good evening. Hey, we can hear you now. Carlos Josué. Carlos Josué. No here. David Alexander. Present teacher. Nice. Diego Batres. Present teacher. Ay, no, y me ha dado dos. Edwin Mauricio. Present teacher. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Present teacher. Gemma. Gemma, Gemma, no. Jessica Lisette. Jessica. Jessica, Jessica, no está. José Alfredo. Present teacher. Nice. José Alberto. José Alberto. No yet. Karin Janet. Present teacher. Stephanie, Karen Stephanie. Present teacher. Stephanie, ¿verdad? Sí está Stephanie. Carla Lorena. Present teacher. Dice Tachanara. Present teacher. Dice Tayana. Es Nubia Zulema. Present teacher.
Oscar. Oscar. Oscar, Oscar. No está Oscar. Rebeca Marcela. Present teacher. Rodrigo. Rodrigo. Ana Grisel. Carolina. Grace. Present teacher. Rosailda. Rosy. Present teacher. Y Luis Mauricio. Bueno, ahí estamos. Teacher, a mí no me mencionó. Bueno, no había entrado todavía, Adriana. Ah, ¿verdad? Que no la mencioné. Cuéntenle. Present. Vaya, Adriana. Carlos José. Gemma Carolina. Jessica. José Alberto. Oscar. Rodrigo. Faltamos, Pacha. Pues los que somos por ahorita, ¿verdad? Habemos 17, bueno, 16. Pacha, Pacha, Pacha. Okay, bueno, this is our class number. Oh, ¿qué número? Vamos a ver. Ajá, but tell me what number is this class today? 25. Oh, yes. Class number 25. How do you feel? Happy, happy. Yeah, getting to the end. Yes. Okay. Nice. Has it been easy? What do you think? Easy? Difficult? In the middle? For me, difficult. For you, difficult? What about the others? How have you felt? How have you felt? Teacher, it was a challenge because we learned new things. Well, some things we knew it, but we add a little bit more. Yeah. Yes, yes, definitely. And with every course, you will be adding more and more, especially intermediate courses are very related to business. They are related to business. So you, in the next course, you will continue talking about business. Today, well, not today, but this course was related a lot to restaurants. So it was to learn a part of the structures, to learn a lot about restaurants. Yeah, vocabulary related to restaurants. And all the discussions that you did also were on that direction, on the direction of restaurants, but of course applying what you do, right? Okay, well, vamos a ver, let's start sharing before I forget. Today at 8:30, we are going to be completing the survey, okay? La encuesta de satisfacción. I know you receive all the information on time before, right? Some time before, but remember that is some information that we complete together. And in the email, it says that you complete, sorry,
In the email, it says that that is an information that you complete with the teacher, right? Not alone. Not alone. You do it together with the teacher. Oh my goodness. Espérenme, voy a ir en busca de un algo. Now I'm ready. Ese jarabito es feo, 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 feo. But it helps. Okay. Wow. Check. This is well, we have the last things today, right? Video conference number 25. Review and practice, right? Unit 4, review and practice. And we have a couple of questions here to check or to discuss. Patrick, are trainings implemented only to correct problems with employee performance? Give me a second. Are trainings implemented only to correct problems with employee performance? Are trainings implemented only to correct problems with employee performance? How do you evaluate the effectiveness of training? Are trainings implemented only, checking the word only, right? It says, are trainings implemented only to correct problems with the performance of an employee? Ahí se lo echo. Yes? What do you think? And then, how do you evaluate the effectiveness of a training? I'm going to give you the chance for you to go and discuss these two questions. Okay. Vaya, Adriana. Igual, vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Hoy, yo le voy a ir pasando la información para que vaya completando. A las 8:30, oye, ahí vamos a estar pendiente de la hora. Okay, bye. Let's go to the rooms. Let's discuss these two questions. Remember, give your own answers, right? Ready? Let's make groups. Oyentes, no hay hoy. Muy bien, me llega. Vaya, let's see. I might send you in groups of three. Nice, exactly, groups of three all. Let's go. Discuss the questions and be ready to report. Try to join. Join, 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 join.
Oscar. Hola, teacher. Métase a la reunión. Estoy conectado. Métase al grupo, hijo. No me escuchó que los mandaba a grupos pequeños. Pero no me salió. La cosa es que usted estaba haciendo otra cosa. Estoy buscando aquí lo de la encuesta porque no me aparece. No se me pierda. Yo los mandé a los grupos pequeños y no le puso atención. Cheque, ahí tiene que aparecerle. Váyase al grupo número 5. Métase al grupo 5. Dele clic en unirse. Se mete. Sala 5. Ahorita. Number 1. Yes. Our training implemented only to correct problems with employee performance. What do you think? Our training is implemented only. In other words, you make a training only if you see that the performance of the employees is not good. Mm-hmm. I think it doesn't have to be like this because, sometimes, yes, when you can see a gap between the process that you want and the process that you need, you have to implement a training. But it doesn't have to be only when you have a problem. It has to be when you, it has to be a training when you see an opportunity to get a better process. That's what I think. I don't know, Elmer and Diego. When there are new processes too, right? New things to implement. Exactly. En muchos casos, pues. Uh-huh. In English, don't speak Spanish. In English, vamos. Que es muy dificultoso. In my case, it's not necessary. Is necessary. No, porque como la pregunta es, depende, solo para corregir problemas. No necessary. ¿Cómo evaluamos la eficiencia de la formación? The training. Do you evaluation effective the training? The training. ¿Cómo evalúo la? Knowledge es conocimiento, ¿verdad? Es knowledge. Sí. Uh-huh. I put in my workplace, the training for knowledge. Teacher, how do you say mejorar? Improve processes. No. Process. Yes. Improve the process. Of knowledge. No, correct. Pero la
Eficiencia. Pero en la segunda sí hay evaluaciones para tratar la eficiencia, el rendimiento. Yeah. Of course. ¿Cómo cuál? Le miden el desempeño a uno en el trabajo, como o sea. One of them could be observation, right? Uh-huh. One could be the observation. Your boss watches what you do, how you do things, checks if you're doing what you're supposed to, if you're doing things correctly. Yeah. Yes. Give a report constant of the boss. Mm-hmm. Was he holding the works? How he does the work. Mm-hmm. He does. Yeah. How he does, so he performs, right? Creo que básicamente sería eso. Sí. Mm-hmm. Just that. Next question is, how do you evaluate the effectiveness of training? Mm-hmm. Perdón, ¿qué dice la otra pregunta? Ya le comparto. How do you evaluate the effectiveness of training? ¿Cómo evalúas la efectividad del el entrenamiento? Del entrenamiento. Uh-huh. Uh-huh. Podría ser bueno, se supone que tenían que ir a los cursos algo relacionados en inglés. Acabó el español. We're talking about the evaluate for effectiveness of training. Uh-huh. I think maybe for an exam, yeah. Exam, practic and theoric. Uh-huh. Other way for evaluation, maybe medir. Measure. The time. What? The time in that make a task and the result is the thing I hope receive. Okay. Uh-huh. So you can measure the time the personnel, right? Mm-hmm. Performs an activity. Mm-hmm. The quality, the product. The quality also of the performance that they do. Mm-hmm. Okay. That would be through observation, right? The boss can observe and say
if you are performing the tasks correctly or not, if you need some extra help, right? Okay. Questions? No questions. The first question we answer, we think the training increases knowledge even for other tasks, making staff more efficient in their work. Exactly. Exactly. Okay. When? Let's go. I start. You ready? You ready? Volvemos al español. No. Let's go. Thank you. Okay. Okay. Hi. Vamos a ver how many are here back. Oh, 20. Perfect. Perfect. I guess we are all here. Who are we missing? A ver. Vamos a ver, Lisette is missing here. Rodrigo. Bueno, most of you are here. Perfect, chicos. Bueno, it's time. In 2 minutes, we are going to start completing the encuesta, right? Recuerden que, solo pido agua, que me traigan agua. Vaya, recuerden que la encuesta la llenamos juntos, ¿verdad? No hay carreras para llenar la encuesta de que yo quiero terminar, ya, tengo que terminar, sino que vamos juntos, vamos despacio, vamos paso a paso. Yo les comparto la pantalla para que ustedes vean lo que yo voy marcando, lo que yo voy presentándoles. Ay, ¿quién se me salió? Tenía 20, se me quedaron 19. Bueno. Entonces vamos a ir paso a paso, oye, completando, José Alfredo, completando la encuesta. No corra, no lleve su aceleración de que yo tengo que terminar ya, sino que vamos despacio, vamos siguiendo punto por punto, vamos a ir llevando. Hay gente que de repente me dice, mire, teacher, yo no recibí, hay gente que de repente me dice, el teacher, yo no recibí el correo, o yo no tengo la información, entonces yo se la voy a ir proporcionando. Por eso es que les solicito, vamos a ir despacio, vamos a ir una a una, cada una de las preguntas, y no vamos a ir corriendo. ¿Verdad? No hay prisa. Ahorita vamos a ir empezando. Yo empiezo por compartirles
una información primero. En este momento se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, vamos a ver un video, ¿verdad? Un video explicativo para que tengan una idea general de dónde van a ir encontrando cada una de las respuestas y cómo les aparece también el video que es, bueno, el correo, ¿verdad? Que les mandaron. Vamos a compartir acá. Veamos el correo. Bueno, el video. Les comparto. Primero vemos el video y después vamos a ir siguiendo los puntos uno a uno para completarlos. Y como les digo, no nos vamos acelerando, sino que todos vamos a ir en la pregunta uno, todos en la pregunta dos, todos en la pregunta tres, todos vamos pasito a pasito en cada una de las preguntas. Soy, aunque usted ya haya llenado esa encuesta 6 veces antes, igual, vamos a ir paso a paso. Yo sé que aquí tengo varios que es primera vez que llenan la encuesta, entonces en consideración a ellos también vamos a ir paso a paso. Ok, let's watch the video. Para poder desarrollar la encuesta de satisfacción, te voy a dar correo. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar encuestas de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre correcto. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de sello. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en este punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. El ejemplo que tienen es de inglés principiante, pero chequen que ustedes son intermedio 1, ¿verdad? Y en su correo dice intermedio 1. En el punto número 11,
Las evaluaciones que ustedes verán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar fechas. De igual manera, si tenemos fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Excelente. Ah, ok. Vamos a dejar de compartir acá. Vaya, vieron, ¿verdad? Sí, pero por cualquier dudita igual vamos a ir juntos. Ahora, vamos a abrir el enlace de la encuesta. Ustedes cada uno recibió un correo. Yo les voy a compartir acá la pantalla. Ustedes recibieron un correo, en el mío dice encuesta de satisfacción. Chequen ustedes, el suyo debe decir encuesta de satisfacción también. Y al abrirlo, nos vamos a esta parte donde dice script de encuesta, indica, ¿dónde está la encuesta? Aquí está. Enlace para tomar la encuesta. Este chiquito. Ya. ¿Todos abrieron ya la encuesta? Teacher. Ok, perfecto. Tal como las instrucciones que acaban de ver en el video, ustedes van a estar moviéndose entre su correo, ¿verdad? Que ustedes han recibido, el mío no tiene toda la información que tiene el suyo, ¿verdad? Porque el suyo lleva todo su nombre completo, correo electrónico, su número de teléfono y todo el nombre de la empresa. Recuerden que es la razón social, ¿verdad? Lleva toda la información que usted necesita para llenar la encuesta. Empezamos. Empezamos con la pregunta número 1. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor, copiar y pegar. ¿Verdad? Usted se viene, trae guiones, trae pleca, solamente copia y pega. ¿Sí? Adriana. Yes, teacher. ¿Logró encontrar el correo? No, teacher. ¿Lo buscó en spam? Sí. ¿En junk? Solo en WhatsApp me lo compartieron y así de los datos generales como a usted le aparece en el correito que nos está mostrando. Va, perfecto. Entonces, vamos a hacer igual que en el curso pasado, Adriana. En su momento yo le voy a compartir, no lleva su nombre entonces, ¿verdad? No, no lo lleva. Ok. Michelle. Dígame, Oscar, tampoco lo encontró Oscar. No, a mí me lo mandaron en el WhatsApp, aquí lo tengo.
Teacher, es que hoy creo que solo por WhatsApp lo han mandado. Porque pero en WhatsApp. Me mandan correo y nada. Y ya me metí. Y solo a mí sí me llegó correo, teacher. A mí sí me cayó el correo. A mí también correo. Cayó correo. Vaya, revise. Sábado enviaron el correo. El 16 de julio. Revisen, vamos a ver, mi correo vino el 16 de julio, exacto. Entonces, revisen correos no deseados, las notificaciones, en todo lugar donde le podría haber caído. Ahora Gmail pone promociones, notificaciones, Chunky, Spam y todo. Entonces, vaya a darle una buscadita en todas esas áreas a ver en cuál de esas le ha caído, ¿verdad? A veces su correo lo puede tener dividido y si no es un correo de quien reciba mucho, se lo puede mandar para abajo. En correos como no muy comunes de recibir, digamos. Desde una última revisadita antes de que sigamos. Permítame, vamos a ver. Yo empiezo con Adriana. Busquen quién lo mandó, Hazel. Hazel generalmente lo manda. Hazel Cardona. Hazel Cardona. En ese caso, una clave para que puedan encontrar el correo. En esta parte pongan el nombre de Hazel Cardona. Entonces, si ella es la que se los ha mandado, ¿verdad? Escriban acá Hazel. H-A-Z-E-L. Hazel Cardona. Y buscar el correo para que así se ubiquen en el correo que le podría haber caído. Teacher. Dígame, José Alberto. Tengo un pequeño problemita. Yo lo estoy haciendo desde el teléfono, pero no me permite jugar entre las dos páginas. La del, si abro el enlace, me cierra la información del correo. Si trato de copiar, tengo que abrir nuevamente el enlace y ya no me permite. Me borra cada vez que retrocedo. ¿En serio? ¿Y si le comparto la información en el chat? No la he buscado, lo estoy haciendo desde el correo. Ajá. Pero si lo hago tal vez desde el WhatsApp, no habría problema. Copio del correo y pego en el WhatsApp. Lo único que en el WhatsApp tiene el nombre de la empresa, ¿verdad? Oh. El enlace de la encuesta, copiarlo y lo pegas en un navegador del teléfono. Y ves el correo desde la aplicación de correo. José. Hola. Vaya, yo lo estoy haciendo igual así en celular. Vaya. Y este del WhatsApp abre el enlace. Ajá. Y en el correo hay este sí la información. Entonces así va a poder jugar con ambas. Ok. Versiones. Okay. Ajá, pero no el. A ver, la encuesta no la abra desde el correo, sino que ábrala en el del WhatsApp. En WhatsApp. Okay. De ahí abra la caja. Y ya el correo ya tenía la información. Perfecto, ahorita voy a ver. Muy bien, muy bien. Vaya, Adriana, yo la voy a buscar para mandarle su información entonces ahorita. Ok, está bien, teacher, gracias. Empezamos por su nombre. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio. Exacto. Todo esto. Adriana Marcela. Thank you. Oscar encontró la información. Dice que aquí me cayó un correo el 16, yo creo que este es. Exacto. Lo voy a dar. Lo voy Adriana, a dar. Usted probó poner Hazel. Ya. El buscador. Sí, Hazel y nada. Ok. Bueno, ahí va su correo electrónico. Yo le voy a compartir entonces acá la información que. Ok, gracias. Y está. ¿Qué pasó, Oscar? Es que le di, quiero pegarle unos MP. Pegar. Control V, Oscar. No, que lo estoy haciendo en el celular. Es que en el celular me lo mandó. Cuando usted se ubica en el celular, cuando usted se ubica donde quiere pegar, a veces
le aparece allí en medio lo que quiere pegar. Ah, ya vio. Sí, ya pegó. Ahorita voy con mi nombre. Teacher, yo no recibí correo, solo tengo el inicio del curso. Revisé a nombre de Hazel también, Rosy. Sí, ya lo revisé y solo ese tengo de hoy. Vale. Termino con Adriana y le mando. Mi tío guarde, yo me estoy poniendo ronco. Gracias. Estamos desarrollando de Rosy. Rosy, aquí está. Mire, y en el correo mi nombre me lo ha puesto como Oscar Mauricio Montenegro. Ajá. Y soy Oscar Mauricio Castro Montenegro. Pero seguramente, Oscar, los documentos que usted llenó así van. Porque esto todo lo llenan según los datos que usted provee. Si usted así proveyó la información o su empresa así proveyó la información, así le va a aparecer, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tendría que hacer para el otro módulo, si usted dice que no es así, corregir la información. Ahorita. Después lo pongo así como me parece, Oscar Mauricio Montenegro. Ahí está. Ahorita. Seguramente la información la compartieron así, ¿verdad? Sí. Punto. Rosy, vaya, voy por su correo y número de teléfono, Rosy. Y no se me estén adelantando que acabo de recibir otra encuesta ya llena. ¿Verdad? Vaya, Rosy, ahí le mandé, cheque. Sí, teacher, thank you. Voy de nuevo. Vaya. Okay. Buscan su nombre completo, ¿verdad? Igual en el correo electrónico, en el caso de Rosy y Adriana, ahí se los mandé a su chat. Copien el nombre completo tal cual se los han enviado, ¿verdad? Sí, tal cual se los han enviado para que no haya ninguna discrepancia de cómo usted está registrado. Y ya le digo, Oscar, ¿cómo me aparece usted en la lista a mí? Vamos a ver. Oscar Mauricio. ¿Otra consulta? Oscar Mauricio Montenegro me aparece en la lista, Oscar. Sí, Castro ni siquiera aparece. Oh. Así es que cheque la información que le ha llegado al correo y tal cual le llegó al correo, así la pone. Oye, no le vaya a cambiar nada, aunque usted diga, pero es que no es así, teacher. Pero como así está usted registrado en inglés corporativo para el curso de INSAFOR, ni modo, no sé qué ponerlo, ¿verdad? Después, si quiere, puede hacer el cambio, pero ahorita okay. Así se va. Sí. A ver, ok, vaya, ya nos fuimos con el nombre, ¿verdad? No. Busquemos el correo electrónico, igual ahí en la información que les han provisto está su correo electrónico con el cual usted se ha registrado para el curso. ¿Sí? Sí, teacher, a mí el correo no me lo copia, ¿lo puedo escribir? ¿Por qué no le copia? Le doy clic sobre el correo y no me da opción de copiar. Vamos. Si quiere, le mando la información a WhatsApp, José Alberto. Okay. Nos vaya a dar. Porque si se la mando a Zoom, le va a dar problema o puede copiar de Zoom. Si la logra copiar de no, Zoom. No creo. Va.
Entonces, acá en el correo, como me aparece en azul, me lo da como enlace, entonces no me permite copiarlo, sino que lo abre. ¿Y eso le pasa solo con el correo? Sí, solo con el correo. De ahí toda la información la tengo normal. Ok. Vaya, pero ahí lo que usted puede hacer es, se ubica en el correo, cuando el correo se abre en una pestañita, ya allí le da la opción de copiar. Voy a intentar nuevamente porque... Le digo porque yo ayer estuve llenando un documento y sí me pasó eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted le da clic encima del correo, el correo se abre, pero ya cuando se abre el correo, que le aparece en esta, le aparece como así. Esto ya fácilmente usted lo puede sombrar y lo puede copiar. ¿Ya? Entonces, dele clic encima. Si se abre, hace eso. Se va a donde se le abre el correo y busca y lo sombrea. Y allí sí ya perfectamente lo puede copiar y se lo puede llevar a pegar. Es que así estamos mucho más seguros de que no nos lleve error. No, no me da opción. No. No, me abre el correo, pero me abre para redactar nada más, entonces no me da opción de copiarlo. Exacto, vaya. Ahí donde el correo se abre para como que se va a mandar un correo usted, ubíquese en el correo, en la dirección de correo, y ahí sí ya le puede dar copiar. No me da copiar. Sí. No me da copia. No le da copia. No. Ni opción de sombrear ni nada. Vamos a ver, José Alberto, si lo encuentro. No le aparece nombre a su, ay, ay, ay. Ahí le voy a pegar su correo en WhatsApp para que lo pueda copiar. Ok. Solamente el correo le falta, ¿verdad? ¿No, no tiene problema con la demás información? No, para nada. Okay. Teacher. Dígame. ¿Y yo como con qué empresa le aparezco ahí? Vamos a ver, permítanme. ¿Me puede decir, por favor? ¿Qué empresa le han puesto, Oscar? El que antes estaba con Machuca. Ya. Pero. De la razón social, no sé si aparece como Celia Margarita. Se cambió de trabajo. Vayamos. Sí. Ya le digo. A ver si sale como Celia Margarita. Celia Parada. Margarita Parada de Machuca. Sí, ahorita lo. Esa es la que le va en la dirección ahorita. Sí. La dirección que le ha mandado. Perfecto. Sí. Ok, gracias. ¿Qué aparece? Celia Margarita Parada de Mucho. Bacham. A ver, ya, ¿verdad? Correo electrónico, recuerden, copian su correo, lo pegan. Número de celular, igual allí va su número de celular, cópielo y péguelo tal cual. Sexo, mi caso femenino, departamento de residencia, ahí busquen, Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador. No tengo nadie en la libertad. ¿Yo? ¿Quién? Yo. ¿Vos? ¿Yo también? Sí, yo. Oh, really, David. Oh, vaya, vaya, vaya. Ok. Vamos, Ticha. Sí. Sí. Vaya, ok. Bueno, San Miguel. Vaya, busquen, ¿verdad? ¿De qué departamento son?
ahora el municipio de residencia, ese sí lo tienen que escribir, ahí no hay opciones, ¿verdad? Ahí se escribe en el municipio. Ahora, en la empresa que trabajan, igual, en el correo que les han mandado, allí está la empresa donde trabajan. Vaya, copie la razón social de su empresa y la pega. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí o ya corrí mucho? Dígame, Elmer. Ya lo tengo casi completo, me puedo enviar. Vaya, solo déjeme ver, solo déjenos terminar lo último y después me lo envía, ¿sí? Así para mientras le da una última revisadita. Vaya, nombre del proveedor, inglés corporativo, Regal International, SADCB, o aquí le aparecen varias opciones, ¿verdad? Entonces usted busque. Inglés corporativo Regal International, y ese es el que vamos. Ok. ¿Listos con el nombre del proveedor? Sí. Sí. Yes, teacher. Ok, perfecto. El nombre del curso lo copiamos en las comillas. Yes. Sin comillas. Inglés intermedio, módulo 1. Y ahora valoramos cada uno de los aspectos del curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina el contenido o estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? Y acá usted marca cada uno de los aspectos. Ahora, ¿en qué fecha inició el curso? ¿Se acuerdan? El 13 de junio. Eso, vaya, aquí está. Aquí no lo vamos a copiar porque este se llena por el calendario, pero sí recuérdelo, es el 13 de junio de este año, 13 de junio. Entonces venimos y buscamos en el calendario 13 de junio, ¿verdad? ¿Cuándo terminamos? El 19 de julio, porque nos corrimos un día, ¿verdad? Entonces terminamos, igual, buscamos el calendario. Este está más fácil porque ya nos ubica por default. Uh-huh. Ah, pero a mí me aparece, en encuesta aparece primero mes, día y año. No importa. Ahí depende, no importa, es que ahí depende de la computadora de cada quien, ¿verdad? Entonces usted ubíquese en el calendario. Según el calendario, es probable que le aparezca 13 de junio, aquí me aparece a mí en español, ¿verdad? 13 de junio, o que le aparezca junio 13, pero al final es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí se me va a apagar, permítame. Entonces, ahí depende de la computadora de cada quien, cómo lo tiene programado. Entonces, eso no es problema. Ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción en cuanto al curso? En este punto, en el punto número 14, ¿qué se hizo? ¿Qué pasó? ¿Le apagó? Yo la oigo, pero no la miro. No me mira. No, pero me oye. Pero me oye. Sí, la escucho. No hay problema. Vaya, chequen. Ya todos completamos hasta el punto número 13, ¿verdad? Bien. Ok, perfecto. Ahora, en el punto número 14, cada uno de ustedes va a marcar satisfecho o insatisfecho. Recuerden que eso es opcional. Pero sí, les aclaro que en este punto no se refiere a cómo se siente usted mismo por haber cumplido o no con las expectativas. Tampoco se refiere a que no le parecen las cosas en el manual, porque tenía un par de errores, ¿verdad? O el hecho de mantener la cámara encendida todo el tiempo, o que le dio gripe, o que la teacher tenía tos, eso no cuenta, ¿vea? O alguna acción de los compañeros, eso no.
O mucho menos si se siente insatisfecho por la deficiencia del servicio de internet contratado. Son, ¿verdad? Que de repente el internet se cayó. Todo eso no cuenta como para ponerse insatisfecho. ¿Por qué no vamos? Hola. ¿Será que puedo enviarla ya? Ya completé, pero solo me queda el 3% de batería. Ok, José Alberto. Ahí está. ¿Estás seguro que completó todo al pasito? That's all. Ok, sí. Vaya. Perfecto. Okay. Vaya, entonces cheque. Este punto se refiere únicamente a cómo se ha impartido la clase pedagógica, académicamente, y a cómo nuestro equipo administrativo de inglés corporativo le ha apoyado en cada uno de los procesos, ¿verdad? A eso se refiere. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, satisfecho o insatisfecho, pero al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción al siguiente modo, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos a tomar en cuenta allí a la hora de terminar de completar eso. Ahora volvemos a la presentación. Bueno, ya estamos listos. Si usted tiene algún curso de su interés, lo puede poner acá. Si tiene comentarios al respecto, ¿verdad? También puede poner acá sus comentarios y luego le da enviar. Recuerden que al resultado que le llega, donde le dice gracias, usted le va a tomar captura y me lo va a enviar aquí al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que tenemos con la clase. Me lo va a mandar con su nombre completo. Completo, completo, completo. Ya allí tienen ya varios ejemplos. Vamos a ver, ya tenemos. Yo voy tomando nota para asegurarme de que están todos, ¿verdad? Son 22. El primero fue Rodrigo. ¿Ya lo podemos mandar, teacher? Sí, revise que ya completó absolutamente todo. Ok. Dele una última revisadita, cheque que ya completó todo, y si ya tiene toditito completo, entonces ya pueden empezar a enviarlo. Ana, qué chiquito le apareció su gracias. Ana. Teacher, do you want a screenshot? A screenshot. Sí. It's better. Ah, but it's okay. Ahí está ya que lo envío. Les se tallonaron. Gema. Carlos. Muy bien. ¿Quién falta?
tengo 19 ahorita. Yo, teacher, ya lo voy a mandar. Así, Carla. Carla. Muy bien, Carla. Sí. Oscar, Adriana, Ana, Carlos José, David, Diego, Edwin, Elda. Elda ya, sí. Elmer, Gemma, Gray, José Alberto ya. José Alfredo me falta, ¿verdad? Falta José. Ya estuvo, teacher. ¿Mm? Ah, ya está. Ya me la acaba de mandar, sí. José Alfredo y Carla. Y solo una encuesta era, teacher. Gemma, sí. Gemma, Grace, José Alberto, José Alfredo, Karen. Rebeca, ya también. Ok. ¿Quién falta? Porque ustedes son. Ya lo voy a ir corroborar con lista. De todas maneras, les voy a pasar lista ahorita, ¿verdad? No estoy compartiendo, no. No me parece. Ok. Vaya, vamos a ver. Adriana, Marcela. Present, teacher. Yo present. Ok, Adriana. Ana. Present, teacher. Carlos Josué. Present, teacher. David. Present, teacher. Diego. Present, teacher. Edwin, Mauricio. Present, teacher. Elda. Present, teacher. Elmer, Fabricio. Present, teacher. Elmer, me falta, ¿verdad? Teacher. Teacher, can you hear me? Sí, yeah, I can hear you. Tell me. Tell me, Elmer. We can hear you. Yes, go ahead. Elmer? Elmer, Elmer, we can hear you. Hola. Hello. Se salió. Oye, Elmer. Este Zoom como que escoge a uno para darle guerra. Así ya está. Ya lo envió, vamos a ver. Edwin, Elda, Elmer, Fabrice, muy bien. Gemma. Present, teacher. Nice. Jessica Lisette. No here. Teacher. Hola. Dije presente, pero creo que no me escuchó. Sí, pero ya lo vi que ahí estaba con problema. Ya le puse allí. Ramírez, Enrique, Jessica. Ok. José Alfredo. José Alfredo. José Alberto. Karen Janet. Present, teacher.
Karen Stephanie. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Lizeth Dayanara. Present, teacher. Nubia. Present, teacher. No la había visto, bien calladita estaba. Oscar Mauricio. Solamente escuchando, teacher. Ya la vi. Present, teacher. Ok, Oscar. Rebeca. Present, teacher. Aquí. Bien calladita estaba también Rebeca. Rodrigo. Hello, Missy. Ok, Rodrigo, se nos adelantó. Vamos a ver, ¿qué se me había hecho, Rodrigo? Aquí he estado desde las 8, he estado conectado. Ah, no me viste. Ahora, pero ayer no. Ni antes. Ah, ayer. Ayer sí no pude asistir a clase. Bueno. Sí, se nos había. Tuve un inconveniente ahí. Ok. Vamos a ver, Ana Grisel, Carolina, Grace Michelle. Present, teacher. Ya estamos completo. Ah, ya están todos. Rosa Hilda. Vaya, teacher, present. Y Luis Mauricio. Que estoy checando. Aquí están en vía peatonal. Que sí, que sí, todos. Rodrigo de Microsoft. Rodrigo, 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 Rodrigo. Antes de hablar por su radio, ciérreme el micrófono. Vaya, vaya. Porque si no, nosotros escuchamos y seguimos las órdenes que da allá a los empleados. Gracias, gracias. Ok, vaya. Entonces estamos bien, solamente Jessica Lisset nos queda pendiente de completar la encuesta. Ya todos los demás ya estuvimos muy bien. Muy bien, muy bien. Jessica Lisset is here. Jessica. No. No, ¿verdad? Teacher. Hola. En el momentito quizás cuando me nombró me perdí internet acá. Ah, ya, pero sí, ya le puse present. Ah, ok, thank you. Ya lo puse. Ok, bueno, let's see. Ok, let's continue. Let's continue. You were discussing these questions at the beginning. If our trainings implemented only only to correct problems with employee performance. Oscar. Hola. ¿A qué se refiere? A mí me preguntaste si ya había dado la encuesta de evaluación, pero no la otra, la donde evalúa uno siempre al profesor. Entonces yo le puse que no me lo habían mandado. ¿Quién le preguntó? No me acuerdo. Que todo estoy buscando porque no. Es que fíjese que hoy no la mandaron al porque esa la mandan, el curso pasado la mandaron al chat de todo el grupo, pero hoy no, ¿verdad? Quizás un mensaje de los viejitos me metí. Seguramente. Chequen la fecha. Bien. Porque, okay. Porque nunca habían mandado, me imagino yo que se hacen todos los cursos porque primera vez que cae en un curso el curso pasado, ¿verdad? Okay. Bueno, a ver, are trainings implemented only to correct problems with the employee performance?
Yes or no? No, teacher. No, ¿verdad? In what cases? That training is not only to solve problems, but also to help improve each job better than each area to work. Exactly. Sometimes there are new things, right? And you just need to update. It's not like, okay, you are doing a bad performance, but probably updating, right? New technology, new things to do. So you want to update the information, and then that's why you do it. How do you evaluate the effectiveness of the training? When there is a training, how do you evaluate the effectiveness of the training? For the result of the work. Uh-huh. Okay. If you get your, I don't know, in task you say goal, but every empresa has company. Every company has. Every company has key. Has their objectives. So every company lleva o has its own way to work, right? For the efficient and the employees on the work. Yeah. Okay. Now, sure. Yeah. Tell me, Elmer. I think that the training is to improve the performance of employees and that allows the company to have greater stage. So they evaluate the performance, right? So that way you know if the employee learn or not. Sorry. Que me arrastra. Vamos a ver. Now, let's go to the next slide. Check. Here we have an excerpt. An excerpt is like a piece, right? A short piece about the importance of evaluation, the effects of training, of evaluating the effects of training program. Do you think it is important to evaluate the effects of a training program? What do you think? Before we go to the reading. Is it important to evaluate the effects of a training program? Yes? Yes, yes. Is it important to evaluate the effects of a training? Yes or no?
Yes, it is important because you have to know if the training that the company give to the team, it's that they need to improve their performance. And if the training is effective, right? Especially if you are going to give that same training to other employees in the company. But if the training doesn't help at all, what for, right? So that's why it is very important to evaluate it. So the company have to know if the resources that they use to train in the team fueron bien usados, no sé, were correctly. If they were used correctly, very good. Okay, let's read it. It is about the importance of evaluating the effects of training programs. I would like to listen to volunteer. Volunteer, big team. Who wants to be my... What? Excuse me? Volunteer to read. Me. Okay, go ahead. If I say something wrong, you can please. Sure. No problem. Okay. Training evaluation. Asking your employees what they threw of the training. What they thought. What they thought of the training is an important part of the evaluation of the development program. A training evaluation questionnaire. Questionnaire that the trainees fill out upon completing the program, it is an effective tool. Mm-hmm. It may be an electronic survey through email, a checklist, or questionnaire right after the training is over. Mm-hmm. A training survey focusing on the application of the new skills once your workers have started using them measures the effectiveness of the training program. Companies must combine such information with objective evaluations to get a complete picture of the training results. Yes. Okay, so check. The first one is an evaluation of the training, right? The evaluation of the training. If you learn how was the training, what... sometimes they ask you how would you rank the score of the training, and the ones that complete that are the trainees. Remember, trainer is the person who gives the training, and trainees are the people who take the training. Yes? So a training evaluation questionnaire that the trainees fill out. Once the program finishes, they complete it, right? And like that, as I said before, you can know if the training is good or if it is not, or if you say, but we already knew that. So it would have been a good idea to receive a training based on something else. Now, what are the different forms that the training can be presented? You can have it in a survey, like El Survey Monkey, right? It's one of the very famous for that. If you receive an electronic survey, or you can get a Google Forms. Those are different ways of receiving a survey, right? You can get it through email, through the chat of Zoom, or through the chat of Teams, or through WhatsApp, depending on what is the equipment you're using, right? So you can receive the link to enter and complete the survey. That can also be a checklist. Sometimes it is like in paper, they give you the page, here you are, complete this, or
complete this checklist. In many cases, the companies ask you for your name, address, and information to contact you, right? Especially when they are from outside. And you can complete all the checklist, right? Or the questionnaire. Sometimes it is, as I said, sometimes it is in paper. And in other cases, it is electronic, right? Ahora, a training survey focusing on application of the new skills once your workers have started using them measures the effectiveness of the training program. So the first one was the evaluation of the training the moment you finished receiving the training, right? You completed the training, it was interesting, it was not. I learned this, I didn't learn anything, or I like the topic, I would like you to talk about this. So that is an evaluation of a training. But right away in the moment you finish, right? But this one, this is a survey that you give to the trainees, but it's like based on the effectiveness of the training. So after being in training, hey, what's your performance? How can you apply the things that you learn in the training? Yes? So that's the purpose here of this one, right? Of this evaluation. The purpose is to check the effectiveness of the program because of the results that you that we can get from your work, right? And if the company wants success, they must combine the first one, that's the evaluation of the training, where you're evaluating the training and the trainer, and the other one, evaluating this effectiveness of the training, how the trainee is now using the information he learned. And at the end, which were the evaluations or the objective of the evaluations? Yeah. So if you know what were the evaluations of the training, you will see if the objectives were complied or not. Yeah. And that's why it says you will have a complete picture of the result. And then you can say, yes, this was a very good training and we got the results we wanted to get. Yeah. Okay. Now check. We have three questions. What are some alternatives to evaluate training? How do you measure the effectiveness of a program? We were already discussing about that. Why should companies combine the results of training and the evaluation of the training? I'm going to send you to the groups for you to go. Read it again, answer these questions, and then you will give a check to this, right? This will be like an example form on how to evaluate. But I want you first to focus on these three questions, right? We will come back, check your answers for these three questions, and then I will send you in another group to do the rest. Questions? No, teacher. Teacher. Uh-huh. The last paragraph? Sí. What happens with the last paragraph? Could you explain again the meaning? It is talking about the evaluation that you give to the trainers, to the trainees. To the trainees. Now that they received the training, how are they applying what they learn? Yes, that's the evaluation to the trainee and to the performance that the trainee is doing. Yeah. So because what you observe is the application of the new skills. Imagine I was teaching you
how to make tortillas for tacos. Y que no se rompan, que no se quiebren. Can you apply that? Do you have that? Did you acquire that new skill? So I'm going to focus on that, right? To see if you are applying the skills that you were supposed to learn in the training. Yes? Because that will measure the effectiveness of the training. If not, we can say like, the training was not so good. My objective was that the employees learn to make tortillas for tacos, but they are still there that they cannot do them. So was the training effective? No. Are we complying with the objectives? No. Because the objective was that they learn to make tortillas for tacos, but I'm watching them and I'm observing them. And no, they didn't get that skill. They still have problems to make tortillas, right? So it goes in that direction. Vaya, vamos a ver, yo have groups of 3 and 4. Let's go, let's go, let's go, let's go. Join, 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 join. Vamos, Oscar, look for your group. Ahorita. Check, check, check. Gemma, Oscar. ¿Qué pasó, Oscar? Oscar, Oscar, try to join. Se quedó congelado. Ay, pobrecita Rosy. Y Oscar se quedó congelado, Rosy. Ya le traigo a alguien más. Vaya, teacher, yo dije, solita me tocó. No, no, si yo los ando guachando. Que nadie quede solito, pero Oscar se congeló. Ah, después viene Carla ya. Sí, ahí vino Oscar. Hoy ya no lo queremos, dígale. Oscar, ¿qué le pasó? Estaba frozen, frozen, frozen. Ok. Hi. Hola. Hola, hola. 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 Intentamos. Intentemos. Sí, sí, sí. Espérame, ¿qué quería hacer? Dice. Comparto, si gustan o alguien comparte. Yeah, yo también comparto. Okay. ¿Cuáles son algunas alternativas para? In English. Oscar. Was... We have to read. No. Yeah. Yes, and answer the questions. What are some alternatives to evaluate training? What are some alternatives to evaluate training? For example, is
La... Teacher, ¿y nunca ha intentado ponerse spray en la garganta? Spray. Uh-huh, así como Camilo San, Medilo San, que es... Ya sé que cómo no, Camilo San sí ya me he puesto. También está el otro. Feo, pero es bueno, el anginolado. Ah, de ese nunca he comprado. Es amargo, pero bueno, bien efectivo. Angino. Anginolado. Okay. Electronic survey. Questionnaire. But are some alternatives to evaluate training? Electronic survey. Uh-huh, este. Through email, a checklist or questionnaire. A training right evaluation training questionnaire. Or, sería electronic survey, dijo. Ajá, electronic survey. Through email. No, estaba completada. A checklist or pues, chequeo. ¿Cómo se pronuncia? Questionnaire. Questionnaire. Right after the training is over. Questionnaire right after the training. Mm-hmm. Y el bueno, en inglés tiene que ser. Y de performarse delay, no. Performer a delay the week colleges. ¿Dónde está? No. Ah, no, esa es una opinión mía. Ah. Colleagues. Colleagues, ajá. Colleagues. Colleagues son los compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí. Los colleagues. Para evaluar la formación. How do you measure the effectiveness? No lo puedo pronunciar. No, effectiveness. How do you measure the effectiveness? Effectiveness of the program. Effectiveness. For medicine. Of the program. For the effectiveness of the program. Se mide por el desarrollo. For the development. Ana Marcela, Diego. No había nadie ahí en el grupo. Ana Marcela, Adriana, hello. Adriana, Diego. No, it's nobody here. But the thing is, what are
Ya me lo voy a llevar porque estos niños se han dormido aquí. Adriana, sí. Hello, Adriana. No, yo pensé que me había conectado mal, pero me volví a conectar otra vez. No, yo lo mandé al grupo, pero yo no sé qué pasa con ellos. Bueno, si quiere puede platicar conmigo. Me voy a llevar, Rodrigo. Vamos bye, bye. Aquí, el 4 lo voy a pasar. Adriana. Hello, 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 hello. Sorry, estoy en una llamada de trabajo. Pero no me avisan, aquí el pobre Rodrigo solo. Lo siento, es que me quedo de emergencia. Lo siento, lo siento. Ok. Customer services. Uh-huh. El trainer fue, digamos que... Mario Vargas Llosa. The Greater. Ok. Yes. Debe estar saltando en la tumba. Y ese era el que escribió los libros de lenguaje, ¿verdad? Que se usaban antes en bachillerato. Ay, no, qué terrible, pobrecito. Pero digamos que no estaba entrenando. Okay. Would you rate the overall quality of this training? Becoming from Mario Vargas Llosa? Excellent. Uy, ¿qué pasó aquí? Uy, se mueve. Estoy borrando. ¿Cómo me regreso? Arriba está una flechita así. Ahí había. Ahí está. Y lo chistoso es que le digo, es una flechita así y tengo la cámara cerrada. Es que me duele. Vaya, sí. Me duele la... Ah, eso pasa. De que estaba aquí. Me pasa. Las gotitas de lluvia. Ah, no. The rain is bad. Very bad, very bad. Va, pues la dejo. Bye. Hi, hi. Vamos a ver. Ahí está, muy bien. We're coming.
A ver, ¿quiénes me falta? Un montón. Ok, va. Hoy sí creo que ya estamos todos, ¿verdad? Ok, let's see the questions. What are some alternatives to evaluate training? Electronic survey, checklist, questionnaire. Ok. Right after the training over. Nice. How do you measure the effectiveness of the program? How do you measure the effectiveness of the program? When the workers have begun to use the new skills. Exactly. If they can use the new skills, nice. Nice, nice. You can say, wow. We can measure that effectiveness. It was effective, it was not. Why should companies combine the results of training and the evaluation of the training? Why? To get a complete picture of training results? Exactly. Like that, you get a complete picture. Nice. Okay, by a check. In the following exercise, you have, this is a document for you to register the training effectiveness evaluation, right? So this is a form that you could complete and say, vamos a ver. When was it? You write the name of the date, the name of the training, the person who gave the training. Oh, well, in this name, you have your name, right? The name of the person who's evaluating. And here, the title of the course or the training that you're receiving, right? How would you rate the overall quality of the training? And you choose one option. How well did the trainer keep the session interesting? Excellent, good, fair, poor. How well did this program accommodate your background and needs? Background means the information that you bring from the past, okay? That's the background. So how well did the program accommodate the information that you knew with what you need? See? Remember, we were mentioning that one of these days, what you know, what you need to know for the job, right? So how did the program accommodate to what you know, to what you need to know? And the next one, how effective were the handouts, if you received any? How convenient was the location, if it was presential? The knowledge and skills I gained from this program will be useful in my job, yes or no? Right, sometimes we say, no, because anyway, I want, in my job, I cannot use phones in class, for example. So I cannot use this technique that I learned on using phones in class, because it's a rule that not to use phones, for example, right? Okay, if yes, then list one item from the training that you're going to implement or review when you return to work. Only one. What other trainings would you like management to provide? Okay, I want you to think about the last training, think about the last training you had. When was it? Last week, last month? Think about the last training that you had and complete the survey, right? Complete the training effectiveness evaluation form.
about that training that probably you had sometime before, right? The last one. The last one that you had taken. If it was 6 months ago, it's okay. Tell me about the last one. Okay. Question. What is handout? Handout? Handout is like separatas, so papers that they give you. Mm-hmm. Sometimes they have written information, right? And if the course is presential, they give you some paper for you to use during the workshop or the seminar or the training. I'm going to call attendance while you finish, and then you chair your I will need volunteers, right? To share your effective evaluation. Vamos a ver. Adriana Marcela. Present teacher. Ana. Present teacher. Carlos Josué. Carlos Josué. Nota. David. Present teacher. Diego. Edwin Mauricio. Present teacher. Elda. Present teacher. Elmer. Present teacher. Gemma Carolina. Present teacher. Jessica Lisette. Jessica. No, verdad, no está. José Alfredo. Present teacher. José Alberto. José Alberto. Por allí estaba. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Lizette Dayanara. Present teacher. Nubia. Present teacher. Oscar. Present teacher. Rebecca. Present teacher. Rodrigo. Present. Okay. Ana. Mande teacher. Present. Ana Grisel. This is another Ana. Ana Grisel no hay, Carolina tampoco, Grace Michelle. Grace. No. Rosy. Present teacher. Luis Mauricio. Ok. Bueno, ahí estamos. Teacher. When it says train and trainer, are you isn't it? The trainer is the person who's giving the training, yes. Okay. Uh-huh. The trainee is you, right? Trainee con double E. And the trainer is the person who gives the training. Hi.
Can I have a volunteer chairing? Volunteer? Sharing the evaluation form. Uh-huh, uh-huh, yes. We were starting to do it, but we didn't finish. Can I share? Sure. Okay. We wrote the date. The name, the date was Tuesday 19. Vaya, allí le damos vuelta a la fecha, Ana. Tuesday, July 19. Tuesday, July 19. ¿Por qué? Voy a ver si quiere. Ah, ahí abajo, en el sótano. Sótano 2. Me paso al sótano mi fecha. Pase la fecha al sótano. Tuesday, Tuesday, July 19. Ajá. The name is Sofía Margarita Melgar Romero. We don't know who is she. Me gusta el tren. Course title was custom. Excuse me. Me gusta el trainer. The trainer. Okay, continue, Ana. Se me quedó congelada. Ana, Ana, Ana. Hay que descongelarla. Sí. Yo tengo una plaquita que es para descongelar, fíjese. Ana, hello. Services. Si nos ayuda, Janet, que estaba con Ana. Okay. The day Tuesday, July 19. Ajá. Ana, you can share again. Name optional. Sofía Margarita Melgar. No me quiere esto, teacher. ¿Ya no la deja compartir? Sí, cheque si puede compartir para que Janet nos diga. Ahí está. Ahí, Karen. Ney, Sofía Margarita Melgar Romero, en Tours Tire, Customer Services, en Trainer, Mario Vargas, Dios. Ok. Leo los demás. How would you rate the overall quality of the training? Excellent. How well did the trainer keep the session interesting? Excellent. Okay. And how well did this program accommodate your bathroom and need? And need? Excellent. How effective were the handouts? Excellent. How convenient was the location? Excellent. The knowledge and skills I gained in this program will be useful in my job. Yes. Yes. Not it. Mm-hmm. Which of them are you planning to implement? Hello? Are you asking to us? Which of them are you planning to implement? Because it says, if yes, then list one item from the training that you're going to implement.
or review when you return to work? List one app item from the training that you are going to implement or review when you return to work. Acuérdense que customer, se escribe customer, ¿verdad? Pero se pronuncia customer. Porque customer, así como lo han escrito, es aquel que compra disfraces. Así le da el diccionario. Aquel que compra disfraces, ese es el customer, porque compra costumes, ¿verdad? Pero customer, como así, es el que atiende al público, right? Yes, teacher. Okay, bueno, thank you, chicas. Thank you very much. Do I have another volunteer? Uno, Rosy. Y Rosy así como que no, porque yo, ¿verdad? No, teacher, eso no lo hice ya. Porque pues... No lo alcanzamos a terminar, a hacer, teacher. Ok, one more volunteer. Volunteer one. No pare. Papá, les queda tarea. O sea, no, teacher, ¿por qué? Vamos, tarea, les queda tarea. Bueno, fue un gusto, ¿verdad? Trabajar juntos este curso. Nos vemos el lunes. You will give you the second course, isn't it? Yeah. Okay. We are supposed to start to Monday. Yes? Okay. One Monday. Monday, right? Okay, bueno. This Monday, the Monday 25th. 25th, yes. Monday, July 25th. Así es que enjoy these 3 days. Sleep a lot. A lot, a lot, a lot. And be ready for Monday with new energies for second course. We will be very creative in the second course, right? Okay. Bueno, see you. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. See you. Thank you, teacher. Okay. Good night. Good night. God bless you. Bye. Good night. Chequen si me deben. Thank you. Bye. Si me deben algo, ahí se ponen las pilas, oye. No. Ya no le debemos nada. Eso me llega. Ya quedamos ahí a cabal con el cambio. Puro cienes, ¿verdad? Me llega, sí me llega. Muy bien. Bien. Bye, teacher. Thank bye you. Bye. Take care. See you, see you. Bye. Bye.
Thank you.